¿qué recomendarían ustedes para darle a las palomas ya en un campeonato de suplementos alimenticios? ¿Creen que sea bueno manejar, no sé, sin manejar ninguna marca? Estamos pensando ¿qué les tienen que dar? No sé, a lo mejor son carbohidratos, no sé, ustedes díganmelo. A ver, si nos pueden decir qué manejan ustedes. Nosotros manejamos mucho los carbohidratos. Nosotros nos basamos mucho en los carbohidratos, ¿no? Pero muchísimo. ¿Como suplementos alimenticios manejan no, como, algo? Como complementos. Como suplementos alimenticios manejábamos un suplemento alimenticio en base hecho a aminoácidos, vitaminas, bla, bla, en el agua. Y no hay secretos, era el Complan, ya no lo hacen. Es una leche para bebés. Para bebés. Y era buenísima. Ok. Nosotros manejamos puros productos para manejamos Mexican para... Pills. ¿Sí? Ya no lo manejamos. Sí, pero porque en eso hay mucho mito. Es que si no das, no ganas. Esas son de eso. Pero es que hay mucha gente que no sabe. Ese es el gran problema. Eso no es cierto. Y creen que porque les van a meter, van a ganar. Y no es cierto. Que les vas a meter es pura mentira. De güero, que van a ganar. Y no es cierto. Y hay que sabérselos meter aparte. Pero es lo que te digo. Suplementos. Es que suplementos hay muchísimos. Pero te digo, es simplemente, ¿qué es un suplemento? Un suplemento, por ejemplo, en el caso de la leche, el alimento lácteo, ese que les digo, trae aminoácidos esenciales, carbohidratos, proteínas, trae todo, es un alimento para bebé. De uso humano. Igual con las palomas, si no, las llevas a una homeostasis, ¿sí? Ahora volaron 2 horas. Y le estoy dando esto, lo otro, aquello. No, pues ahora les voy a meter un poquito más de esto. Porque... Mi papá, allá arriba en San Andrés, lo hacía. A mi papá no le valía gorro la velocidad. A mi papá lo que le gustaba es verlas llegar de lejitos. Uh-huh. Y mi papá lo que hacía, y allá en San Andrés, ¿cuántos criaban? 30 pichones, no sé cuántos, bien poquitos. Pero ¿cómo volaban? No sé si es la zona donde estaban. No les volaban 2 horas y media, 3, y los tenían que sacar un día sí, un día no. ¿Por qué? Porque te los sacabas. Exactamente lo que está diciendo mi hermano Rafael. Eso es lo importante, es la observación. Si tus animales están volando 2 horas, 3 horas diarios, ¿sí? Pues mejor tercíalos. O sea, hoy los saco, mañana no. Y todo depende del vuelo que tengas enfrente. Tiene, ¿no?, que haber una lógica. O sea, es una compensación. Eso es todo. Es una compensación. No es fácil, pero... ¿Ustedes nos podrían mencionar que es una parte complementaria de lo que estamos hablando? No sé si se pudiera. De alguna manera... ¿Qué semillas ustedes manejan? O sea, en general. ¿Y qué porcentajes? Los porcentajes, si no... Bueno, es difícil porque la tengo, no porque, me la sé así. Bueno, porque ustedes manejan por medidas. Por medidas, sí. Pero más o menos puedes decir, no sé, bueno, a ver, ¿qué nos puedes decir? Usamos maíz, trigo, sorgo, cebada, ¿cómo se llama? Lenteja. Evo, alberjón, cártamo, chícharo verde. ¿Qué otro? No, déjame. Cebada, chícharo verde, arroz integral. Arroz integral, luego arroz, ¿cómo se llama? Cebada perla. Uh-huh. Luego te digo, según llegamos a hacer una formulita de semillas chicas, pero eso ya se les mete. Te digo, según cómo estén las palomas. Porque si no las calibran. Pero ahí te quedas una fórmula. Y nosotros para recibir siempre, en partes iguales, metemos maíz, sorgo, trigo, cártamo y cebada. Para recibir las palomas. Y nada de proteína. El problema está en que no hay observación sobre los animales. Si no tienes la observación, y cuando llegan de una suelta, de un vuelo muy duro, de 4 o 5 horas, y que te van llegando una cada 15, 20 minutos, si tú no metes una buena fórmula para que se hidraten, y para que tomen glucosa, y para que al otro día estén como nuevos, pues estás perdido, ¿sí?
Entonces, eso es lo que se hace en, para recibir animales. Mira, ¿no? Las cosas han cambiado. Nosotros hemos cambiado, por ejemplo, de cómo volábamos en los 70s, en los 80s, todo en los 90s. Hemos cambiado muchísimo. Pero yo me acuerdo que en aquel entonces nosotros volábamos casi al natural. Usábamos... ¿Es en serio? ¿Te acuerdas, Ray, que usábamos mucho un producto? A lo mejor tú, Ricardo, también lo recuerdas. Pero ese era un defatigante. Somos contemporáneos, ¿no? El Farmecol. El Farmecol era un producto que... Pero un defatigante. La verdad, dio muy buenos resultados. Lo dieron de baja, no sé, desapareció el mercado, bla, bla, bla. Pero yo creo que todo es en base a la observación, todo es en la base a ver a tus animales. Ay, nada más. Y una cosa, ¿no? En eso sí, hay productos para paloma, hechos para muy paloma, bueno, muy buenos, buenísimos. Pero hay que saberse los meter, Richard. Y hay mucha gente que lamentablemente no tiene las posibilidades de comprarlo, porque salen... No salen nada baratos, si me entiendes. Pero, de que son buenos, pero yo no van a ganar porque les metan puros medicamentos importados. Eso es una mentira. Es una mentira. Tienes que encontrar un equilibrio. Y lo principal en la paloma, les vuelvo a repetir, y la salud. Es el pipirín y la salud. Es como... Tú ves nuestra fórmula de antes y era hipersencilla. Nosotros le hemos ido modificando, pero es hiper sencilla y de veras que funcionó. Lo que pasa es que... Y funcionó. Ya no, y era una fórmula sencilla, así de fácil. Yo me fue no muy bien en un bote de esos de jitomate, del pues, convencional, no sé, de este tamaño, no sé. Nosotros poníamos, era una mezcla en donde iban 20 kilos de alberjón, 10 kilos de evo, y 10 kilos de garbanzo puerquero. Eso era la proteína. Y de esa mezcla eran 6 puños del bote, que equivalía así, lo demás era puro maíz. Sí. Se lo llenaba con puro maíz. ¿Es en serio? Y un puño de comprimido. Y 3 puños de comprimido. En aquel entonces ocupábamos uno para puercos. Era la comida de la tarde. En la mañana las palomas comían a partes iguales maíz, sorgo y cebada. Sí. Jamás volaron con cártamo, no. Llegaron, jamás. Y las palomas volaban, ahí están los resultados. Nos llegamos a meter en el día 3 palomas, puntas de PVC. Y todo se ha cambiado, ahora metemos mucho más semillas, o sea, va cambiando. O sea, y los retegos son buenos resultados. Puede ser evolución, todo cambia, ¿no? Exactamente. Pero yo no creo, yo se lo he dicho, no lo vamos a probar. ¿Por qué no probamos otra vez con lo que hacíamos antes? Y les digo, y en el agua, por Dios, que las palomas volaban casi al natural. Lo principal es que tienes que adaptarte al cambio, como dice Rafael, mi hermano, ¿sí? Tienes que ir cambiando algunas cosas según como se van viendo los resultados, como se va viendo lo demás, como se van viendo las velocidades, o como se va viendo el tiempo, como se va X o Y. ¿Sí? Sí, claro. Pero te tienes que, entre más rápido te adaptes al cambio, pues mejor va a estar. Pero es lo que te digo, mira, nosotros supongamos en los 70s, 80s, de 80s a 90s, te digo, había una cantidad de competidores excelentes. Yo no digo nombres porque pues... Han sido muchos y te digo, y competíamos al nivel de mucha gente, ¿sí? Que volaban siempre bien. Javier Viesca, te digo, puedo nombrar, te digo, es que son tantos que digo, pero yo por eso les digo. Pero lo que te digo, y con fórmulas, digo, con una fórmula a lo mejor pichicata. Sí, es que era una fórmula, yo y nunca se me olvidó, yo me la sé de memoria. Pero muchos años, pero le estoy hablando de 2 décadas o más de 2 décadas, volamos con eso y los resultados fueron muy buenos. Extraordinarios. Sí. Muy buenos. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Vas modificando, porque todo cambia, ¿no? En esta vida, ¿no? Hoy en día entrenan más, pero nosotros no entrenábamos mucho, pero se entrenaba en donde las palomas tenían que trabajar. A lo mejor no les daban los guamazos, ahora les dan del 90, del 100, pero las ponías a trabajar con la cabeza de los animales. Pero cuando tú vas a hacer una suelta
y te llevas tres o cuatro cestas, ¿sí? Y empiezas a soltar una por una y ves cómo sale cada paloma y ves lo que se tarda cada paloma, y a la tercera suelta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, etcétera, ya conoces a tus animales, pero al dedillo los conoces, y te van a hacer los mandados, porque te los van a hacer con qué alimentación, con la que dicen mis hermanos, ¿sí? Así de fácil, en base al bote, en base al bote. Y se usaba comprimido para cerdos, ¿eh? A mí me consta, y ganando en San Andrés con la mayor distancia. Ahí está la prueba, ahí está el diploma, ¿sí? Es más, una vez nosotros ganamos Rancho Tres Hermanas en San Andrés con mi papá, ¿sí? Marcando en el día a las 7:30 de la noche. ¿Ustedes qué recomiendan para estos fines de estos videos? Es para que las personas que están empezando a competir, puede ser un pues un chavo de a lo mejor 10, 12, 15 años, o a lo mejor puede ser una persona adulta, pero que quiere iniciar con el hobby. A grosso modo, ustedes, desde que van de cero, ¿qué recomendarían ustedes para que empiecen bien? ¿Sabes lo que te digo? Yo que le recomendaría a un muchacho, a los muchachos jóvenes, que empiezan. Traten de hacerse de buenas palomas. Que no necesariamente tienen que gastar una millonada. Que se acerquen con la gente que compite regularmente y compite bien. Que le compren uno o dos parcitos. No se empalomen. Empiecen. O sea, como decía Julio, todo lleva un paso, ¿no? O sea, no puedes. O sea, antes de correr, pues antes de caminar tienes que gatear. O sea, todo lleva un paso en esta vida. Pero ¿qué sucede? Un individuo joven, las condiciones de cada individuo son distintas. Pero lo que sí, pocas palomas que sean de buena calidad y que las mantengan sanitas. ¿Cómo las van a mantener sanas? Pues, higiene, alimentación y un palomar adecuado. Nada más. Eso es esencial. Y ya se le irán dando las cuestiones poco a poquito. Hay gente ahora que empieza, a mí me hablan, por ejemplo, los muchachos estos del Real. Digo, mira, mi amigo, yo lo que les recomiendo, críenle a lo que les vuela bien. O sea, o si se van a hacer de palomas, vayan a comprarle a gente que compite. A gente que compite bien. Año tras año. No necesitan gastarse una millonada. Es la verdad. Uh-huh. O sea, bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? El colombófilo entra a salud y etcétera, etcétera. Y etcétera. Mucha paciencia. Claro. Mucha paciencia. Tienes que ponerle mucha... Si quieres, a las palomas, mucha si paciencia y observación. Si quieres sobresalir, tienes que poner mucha paciencia. Tienes que poner todo ¿sí? de ti. Diario. Hiperregula. Diario. Tienes que ser una persona con hábitos... Regulares. Si no lo eres, no la vas a hacer. ¿Por qué? Porque aquí no puedes un día sacarlas a las 7, otro día a las 8, otro día a las 10. Eso no es cierto. Eso no funciona. Aquí tiene que ser diario a las 7. Igual, si tú no le dedicas un tiempo, pero constante, ¿sí? Y adecuado, ¿sí? A tus animales, para sacarlos a volar, para darles de comer, para bañarse, para todo, ¿sí? No la vas a hacer. Pues no. Pero yo creo que eso es lo más importante. Tienes que tener método. Porque mucha gente cree, ¿no? O sea, mira, como en todo. ¿Sí? Tu sistema. Pero no, o sea, yo a lo que voy es a lo siguiente. Como en todo. La gente, por ejemplo, la gente nueva, habrá gente que tenga medios para comprar palomas de 10,000 pesos. Pero va a haber gente que no tiene medios para comprar palomas de 10,000 pesos. Eso es lo que pasa, pues que lo puede ayudar. Entonces, uno, ¿no? Que se acerque con gente que compite regularmente, sí. Y no necesitan gastar tanto dinero y hacerse de palomitas buenas, pero de ahí ya después es trabajo del colombófilo. Exacto. Bueno, yo creo, Ricardo, tú lo sabes perfectamente porque somos contemporáneos, sí. Y ustedes igual los hemos estado más o menos a la par como otros muchos compañeros y amigos, ¿no? Hay que echarle mucho trabajo. Sí, muchos colombófilos
pero... buenos, ¿no? Víctor la Madre, el enano. Perdón. Arturo Fager. Te digo, Héctor Kahlo, te digo, Jorge Bonaga. Digo, animales de muy buena calidad, ¿qué? Pero son las palomas, por eso, miren, yo les voy a platicar luego, por ejemplo, cuando murió Jorge Bonaga, que era un amigo de papá. E igual, le regaló sus palomas pues, a los que eran sus amigos, aquí en a Javier Viesca, a Buen Rostro y a nosotros. Jorge. Nosotros nos quedamos con poquitas de Jorge. Salió un macho. Jorge tenía bueno y sin embargo, pues porque ya era una persona mayor, lo que ustedes quieran. No era muy brillante compitiendo. Pero una persona, o sea, sí sabía, aunque no tengas feeling, yo creo que después de 60 años de dedicarte a una una afición. Afición, pues tienes que captar algo, ¿no? Pero pues mira, un macho y no, pero yo por eso no estoy personalizando. Hubo un macho de él que le metimos hembras de las de aquí, nos dio palomas de excelente calidad. Buenísimo. Y no nos costó un quinto. Sí. Es la verdad. Sí. Igual pero... que el verdulero que Víctor nos le pasó a Rafael, de los dos machos, uno salió bueno el azul. Y son animales de primer nivel. Pero lo que regresamos a lo mismo. No nada más son las palomas, no nada más es uno, sino también es el medio en que te mueves, también es la gente, los amigos, los compañeros, a veces intercambios que funcionan, a veces no funcionan, en fin, ese es un todo, o sea, es un poco complejo, hay que vivirlo. Pero por eso son bonitas las palomas. Hay que vivirlo, sí. Porque no hay otra. Y ojalá y creciera más la colombofilia, que eso sería está medio. Por eso hay que apoyar a la gente joven que entra, porque cada día somos menos, lamentablemente. Así como una parte final, ¿ustedes qué recomendarían en forma genérica para que se mejore nuestra colombofilia aquí en México? Es que aquí sería cuestión de promover, ¿no? Encontrar una manera de promover la colombofilia. Y ayudar realmente a las personas. Y ayudar realmente a la gente que inicia. Y no desanimarlos. No desanimarlos, pues hay que ayudarlos, no golpearlos, ¿no? Yo creo que eso es lo ideal, ¿no? Y hay tantas situaciones, te digo, ahorita actualmente, con lo que se vive, ¿no? Ahorita actualmente de tanto edificio, de tanta... digo, ya es más difícil la cuestión de que la gente pueda poner palomas, ¿no? Pues no, en un edificio no puedes poner palomas. Y si estás rodeado de edificios, te van a agarrar de paradero, ¿no? Digo, hay tantas situaciones que, digo, que se vuelven más complicadas cada vez más, ¿no? Ojalá y perdure, ¿no? Sí. Olvidarnos un poco de, a lo mejor, de que yo soy mejor que tú. Sí, la verdad, es porque en la colombofilia siempre ha existido eso. O sea, es un problema también, eso es un grave problema de que... Me acuerdo perfectamente de... gente que mandaba, o sea, tú luchabas en un vuelo de Pedriceña, ¿sí? Mandabas tres palomitas contra otros que mandaban 30 o 50, ¿sí? Y aún así les ganabas. A fuerza, ¿sí? ¿No, Ricardo? Sí, pero eso no, o sea, hay que hacer... una colombofilia más colombofilia equitativa. Hay que hacer una colombofilia más, más de todos. El señor Eduardo Buenrostro, ¿sí? Que ahorita tiene más de 80 años, ¿sí? Es un señor que tiene una afición tremendísima. Es un señor que cuando era joven, ¿sí? Iba con mi papá a pedirle unos huevitos de las palomas, ¿sí? Y se los llevaba, ¿sí? Y a veces le salían, a veces no. Pero es que eso es la colombofilia.